Antojos de Dulcinea, aunque tienen el nombre de la dama de Don Quijote, no tiene que ver nada con él. Unos bizcochitos que llamaron mi atención en mi visita a una repostería en Málaga. Y que por su nombre no pude resistir la tentación de comprarlos. Para, como siempre, compartir un pedacito de mis viajes con ustedes y alguna receta del lugar que visité. Hoy los preparo para volver a disfrutarlos con un vasito de café estilo Málaga. Son como unas tortitas de bizcocho. Muy tiernas, muy suavecitas. Y muy esponjosas. Aquí te presento paso a paso como yo las preparé. Todo un éxito. Aquí tenemos los antojos de Dulcinea de Cocina Castillo, esponjositos, exactamente como los que probé en Málaga. Gracias por visitar Cocina Castillo, mi cocina que es tu cocina y donde todo lo cocinamos con pasión.